Muchas gracias. Estoy muy contento de estar en Campeche. La verdad es que es de los, sobra decirlo, es uno de los lugares más bellos del país. Y la verdad es que no nada más por la belleza, sino también por la calidad de, y calidez de su gente. Y por cierto, se come muy bien, ¿no? Entonces, de verdad, muchas gracias. Estoy muy contento de que este sea nuestro estado 29, ¿no? Al lado de esta batalla de un poco de evangelización en los temas de justicia abierta, ¿no? Que hemos recorrido el magistrado Reyes y también, por supuesto, el organizador de todo, pues de todo este recorrido que hemos dado, el magistrado César Wong, nuestro amigo muy estimado. A ver, vamos, yo normalmente siempre utilizo esta imagen. Sin embargo, quiero cambiar un poco, porque después de dar este tema 29 veces, empieza uno a empezar a generar reflexiones. Entonces, no quiero necesariamente una respuesta. Es decir, lo que les voy a decir son reflexiones en torno a un tema particular de los muchos que se encuentran en esta imagen. Y más bien lo que quisiera es como reflexionar con ustedes, inclusive si alguien quisiera decir algo, pensar o participar, pues levanta la mano y podemos platicar. Y quiero específicamente reflexionar en torno al tema de, muchas gracias, de los del uso de redes sociales o de internet y los jueces. Porque pareciera que el mecanismo fundamental en el que se basa la justicia abierta es pues justamente eso, el internet, las redes sociales. Yo les voy a contar una anécdota pequeña, espero no balconearnos, pero cuando empezamos, buscamos a Beth Nove, que el magistrado Reyes y su servidor, porque es la gran experta en los temas de gobierno abierto. Cuando la fuimos a buscar, le dijimos, tenemos una idea sensacional, extraordinaria, ¿no? La idea de justicia abierta, aplicar las ideas de gobierno abierto, ¿no? Los principios que finalmente ella con Barack Obama había sido la que había implantado y aplicarlo al sistema judicial. Y para sorpresa nuestra, la doctora Novick nos dijo, calma, hay que reflexionar. No nos dijo, ábranse completamente, no, dijo, prudencia, son jueces. Y eso es justamente lo que quiero reflexionar hoy, ¿no? Es decir, un poco romper el esquema de las otras 28 conferencias. Y primero voy a hablar del tema en abstracto y después en concreto, ¿no? La utilización de internet y redes sociales por parte de jueces. La primera duda que me surge es si esto resulta razonable, ¿no? Porque, a ver, ¿se acuerdan la formación que nos dieron a nosotros? Bueno, a los de mi edad, ¿no? Es decir, ¿cómo hablan los jueces con sus sentencias, ¿no? ¿De qué forma se comunican? Pues solo con sus sentencias. Pareciera que esto sí suena un poco old fashion, ¿no? Vamos a decirlo así. Pareciera que los jueces tienen que abrirse más. Y pareciera que esto, en temas electorales, es más importante. Sin embargo, la pregunta es, y aquí viene el gran tema, ¿qué tanto y en qué medida? Una pregunta más. ¿Tiene algo? Si empezamos a decir, existen limitaciones a lo que los jueces pueden decir en internet, ojo, en España, varios jueces son jueces troll, vamos a decirlo así. Son anónimos, porque después de que el Consejo de la Judicatura, el Consejo del Poder Judicial Español, sancionó a algunos jueces por cosas que estaban diciendo en Twitter, pues se convirtieron en jueces troll. Es decir, son jueces pero no difunden su nombre, ¿no? Y entonces dicen, yo soy juez, y empiezan a hacer críticas al sistema. Entonces, la pregunta es, ¿puede un juez ser juez troll? Vamos a decirlo así. Porque viene la pregunta, ¿aplica el código de ética de los poderes judiciales de cada una de las entidades o del Poder Judicial Federal, o en su caso de nuestro código de modelo de ética de los tribunales electorales nacionales? ¿Un juez deja de ser juez en el momento que se sube a Twitter? ¿Puede un juez decir cualquier cosa
cuando está en Twitter. A ver, antes de eso, porque la pregunta es si en el siglo XXI, y ya para sorpresa mía, ya me estoy haciendo viejo y estamos entrando a la... Si es la tercera década del siglo XXI, ¿de verdad? O sea, en 2 años más es la tercera década. ¡Wow! ¿No? O sea, yo siento que ayer estábamos en el año 2000. Pero en una justicia, en la tercera década del siglo XXI, ¿no será parte de nuestro trabajo también dimensionar cómo tienen que actuar los jueces en Internet? Y en su caso, si se encuentra protegida por la garantía de acceso a la justicia, la acción de los jueces en Internet a fin de difundir sus sentencias, me parece que estamos haciendo poco, porque no estamos reflexionando lo que estamos haciendo. Tenemos que reflexionarlo y tenemos que hacer una filosofía de estas cuestiones. Nos tenemos que hacer preguntas, efectivamente, los jueces y los órganos responsables de las conductas de los jueces. Tenemos que empezar a crear códigos de conducta en la medida en la cual esto sea lógico, ¿o no? Y entonces tiene que ser libertad absoluta. ¿Qué sistema es mejor? Bueno, voy a hacer una pregunta ahorita que es el cómo, y después voy a hacer otra pregunta que es el cómo del cómo, ¿no? Pero bueno, ¿cómo? Y entonces viene, bueno, sí, los jueces deben interactuar en Internet, es importante que los jueces actúen en Internet. Y no solamente deben actuar los jueces en Internet, sino además deben platicar de sus sentencias y... Bien, ¿solo de sus sentencias? Pero estamos viendo constantemente, por ejemplo, yo acabo de tuitear una foto en la que estamos con los magistrados del Tribunal de Campeche, el magistrado Reyes, el licenciado Wong, el magistrado Wong, estamos todos, sale muy bonita la muralla. Estamos anunciando justamente esta conferencia y estamos transmitiendo esta conferencia por Internet y también por Twitter. Y entonces la pregunta es, ¿también los temas no judiciales vamos a subirlos? Sí, es razonable, estamos justamente haciendo academia judicial, ¿no? Bien, ¿y los personales? ¿Sí o no? Por ejemplo, tengo una desgracia. Por respeto, nadie se burle, le voy al Cruz Azul. Eso es un tema complicado de confesar, especialmente en estos días, cada vez que pienso en el América. Sin embargo, ¿podría ser válido que empecemos a hablar de fútbol? El problema es la investidura del juez. El ministro, el magistrado de sala superior, el consejero de la judicatura. ¿Y si los jueces empezaran a subir fotos de su familia? ¿Utilizan recursos privados los jueces al utilizar el Internet? ¿Recursos públicos? ¿Su teléfono celular público? ¿Su línea de Internet pública? ¿Su computadora pública? Pero todavía más, y aquí viene la pregunta y tiene que ver con un amparo que justamente se discutió en la Corte hace no mucho tiempo. En la Suprema Corte se definía el tema de que no se pueden bloquear los funcionarios públicos, no pueden bloquear a usuarios de Twitter específicamente, ¿no? ¿Por qué? ¿Es una cuenta privada o es una cuenta pública? Entonces, ¿toda cuenta privada del juez se vuelve pública? ¿Qué es lo que hace que una cuenta de Twitter o de Facebook sea privada o pública? Yo tengo una cuenta que abrí de Facebook, yo creo que fue de las primeras de Facebook, 2007. Yo era secretario de Estudio y Cuenta. ¿Ya es una cuenta pública? Y es que al final del día la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿un juez deja de ser juez en Internet, inclusive en sus temas privados? Ahora, tenemos que reflexionar, ¿se comunica mejor a la sociedad o no? A veces pienso y me pregunto, ¿y si hay alguien ahí del otro lado o no? Porque pareciera que hay una serie de información que se recibe del otro lado, pero no se procesa. Es decir, se reacciona, pero ¿se procesa? ¿Se razona?
Y claro, está el tema de los troles, ¿no? Que son anónimos normalmente, que suben a internet y empiezan a, por alguna razón, que puede ser animadversión personal, frustración personal, o estar pagados, que también eso puede pasar, y empiezan a golpear a figuras públicas. Pero tenemos un problema, los jueces tienen investidura y deben tener autoridad. ¿Hasta dónde se pueden exponer frente a personas anónimas? Que pues, ya no por decir los que esos son troles, pero también hay personas con nombre que forman granjas. Todos sabemos cómo funciona este sistema, ¿no? El juez es un político. Qué cosas, ¿no? ¿Verdad? Se ve que venía en el avión haciéndome preguntas de este estilo. ¿Es publicidad lo que busca el juez? ¿Es publicidad? Tenemos que empezar a pensar en esto, porque ya es la forma de actuar, estamos actuando. Hace poco, yo sigo a varios jueces, bueno, ya no. Es decir, ahora mi cuenta pública, vamos a decirlo así, está manejada por el staff. Sin embargo, sigo en cuentas privadas, si es que eso existe. Sigo a algunos, si no es que a todos, prácticamente los jueces que tuitean. Y acabo justamente de seguir a un juez que sacó una lista de todos los jueces que tuitean. Y de verdad que le agradecí mucho porque me sirvió mucho. He visto tweets semejantes en España y he seguido a todos los jueces españoles que voy siguiendo. Y me parece súper interesante lo que están haciendo. Pero ¿es la publicidad del trabajo o la publicidad del juez? ¿La publicidad de la sentencia o la publicidad de la imagen? En fin, piense cómo al final estas reflexiones nos llevan a decir varias preguntas. Debemos tener cuidado con la temática de lo que hacen la temática. El juez, al estar en internet, debe tener cuidado con la temática, pero también con el tono, ¿o no? Un juez podría empezar, ya no digamos con un troll, que es un poco complicado porque insultan. Entonces, el juez empieza a discutir. Y si se rompe el tono de discusión, humano, como diría. Al final del día, el tema es un tema de posición de respuesta, porque el juez actúa desde una perspectiva de investidura, de autoridad derivada del cargo, pero sobre todo del cargo constitucional. En fin, como se dan cuenta, tenemos que escribir un libro, ¿no? 28 conferencias me ha hecho ir pensando un poco que se tiene que hacer como una especie de filosofía de la actuación del juez en internet. Ahora, sin embargo, ahora para que esto no sea así como, ¡ah, qué rollazo!, voy a empezar a hacer algunas de las cosas que he razonado en torno al cómo del cómo. Porque una vez que ya definimos los temas de temática, tono, posición de respuesta, actuación judicial y ética del juez frente al internet, viene el cómo del cómo, ¿no? Es decir, ¿cómo se concretiza esto? Y les voy a contar un poco de mis experiencias, y si quieren, para no dejar, hablamos un poco de la imagen. La primera cuestión es, esto es un tema que empieza a surgir, de verdad que a mí me sorprende el dinamismo que tienen las redes. Hace 2 años, cuando empezamos estas pláticas, no nos hubiéramos preguntado si todas las redes son aptas para transmitir las ideas de los jueces, ¿no? Pareciera que en principio lo que está pasando es que todos los jueces acceden a todas las redes. Sin embargo, cada red tiene una naturaleza diferente, un público distinto y una forma de comunicación diversa. No es lo mismo LinkedIn, que Snapchat, que Instagram, que Twitter. Me está llamando la atención lo que está pasando en Twitter. No sé si se están dando cuenta, ¿no? Derivado de los troles, las cuentas anónimas y las granjas, pues la violencia verbal es fuerte. Y está saliendo gente que puede aportar mucho en el mundo de las ideas, está saliéndose de Twitter. ¿Es eso razonable? ¿Qué papel tiene el juez dentro de Twitter entonces? En fin. Y entonces ya dijimos, no, bueno, vamos a escoger la red, ¿no? O utilicemos un tipo de tono diferente en cada red y un tipo de mensaje diferente en cada red, sabiendo que el público es diverso. Ahora, ¿cuál es la vía que tiene que utilizar en su caso el juez? Y aquí viene, pues en principio la más natural son los posts, le hace los de texto, ¿no?
Pero entonces, si empezamos con eso, vienen con otras posibilidades. Por ejemplo, los videos, ¿no? Lo han visto, han visto a lo mejor algunos videos. Yo empecé a hacer algunos videos, no videos de mí, eso sería terrible, ¿de acuerdo? No, videos de las sentencias, pero sentí rápidamente que eran muy poco exitosos, porque uno puede medir con las herramientas del internet si las personas lo estaban viendo, y me di cuenta que no, porque era así, no sé, el mar, ¿no? Y empezaban párrafos. En la sentencia número tal, la sala superior decidió tal cosa. Siguiente. Una gaviota. Esto tuvo que ver con el tema de tal. Música. Tardaba un minuto en explicar. Y claramente, el video no parecía ser la forma rápida de comunicación de las redes. Parecía lento. Otra fórmula de comunicación en torno a las sentencias. Sin embargo, quizá era un tema de técnica, eso también puede ser. El tema de los podcasts que también utilizamos no me pareció tampoco del todo útil por el número de personas que oían el podcast. Le echábamos ganas para desarrollar el guión y le echábamos sobre todo una fórmula en la cual los secretarios, porque además esto es casero, no es que haya un manual en torno al tema, de verdad. Entonces empezamos a hacernos el tema del podcast y nos dimos cuenta que la gente en general no oía el podcast. No que no fuera útil, pero se veía poco. Me parece que las fórmulas que han sido más exitosas en lo que yo he podido ver de los temas de internet son las infografías, que claramente son leídas. El blog, que me parece que es bastante útil, la verdad. Y quiero pensar que algunos artículos que escribimos los jueces, ¿no? Pero a ver, voy a desarrollar las ideas. Las infografías, ¿no? Y entonces viene un tema de técnica. Claro, tú eres pues funcionario judicial electoral desde hace años, a lo mejor estás trabajando en esto o eres juez de carrera, y entonces de repente empiezas a hacer infografías. Por cierto, las infografías se crearon hace tantos años, ¿cuántos? ¿7? ¿6? ¿5? ¿En Twitter? ¿No? Y entonces la pregunta era, ¿cómo hacerlas? ¿Utilizas muchos colores o pocos? Por ejemplo, yo empecé a utilizar muchos colores porque llegué a un taller con periodistas de la fuente del tribunal y me dijeron, ay, tus infografías son aburridísimas, son grises o verdes pardo, no, métele colores. Y pues había gente que me decía, ay, qué colores tan chillantes. Bueno, no, pero tiene que ver también con el tema de lo que se está comunicando, porque en tratándose de jueces electorales la utilización de un solo color es algo problemático. Entonces tienes que cuidarlo también. El tema de ¿y utilizas párrafos completos o solamente bullets? A mí me gustan más los bullets. Pero es cosa de gusto. Yo aprendo mejor a través de cuadros sinópticos, no a través de párrafos o de hojas. A mí, digo, no es que me aburre leer, evidentemente, pero cuando hago mis apuntes para estudiar temas, leo un libro y voy haciendo un cuadro sinóptico con bullets. A mí me parece más útil, pero claramente tampoco esto es del gusto universal. Personas que prefieren 3 párrafos, yo prefiero 8 bullets. Y de aquí viene el gran esfuerzo, que es resumir una sentencia de 200 páginas en 8 bullets o en 3 párrafos. Y ese es el gran esfuerzo que se tiene que hacer y que justamente ayuda. Y que creo que este es el punto. Fíjense, aquí es donde la garantía de pleno acceso a la justicia, ¿no?, por parte de la ciudadanía se ve concretizada. En la labor del juez, que no solamente emite la sentencia, no solamente trata, vamos a decirlo, de explicitarla o publicitarla a través de todos los medios de comunicación posible, sino que además hace algo, que es tratar, en la medida de lo posible, de que sus capacidades sean las adecuadas de síntesis, comunicarla de manera simple, ultra sencilla, a golpe de vista, porque la infografía, el éxito de la infografía tiene que ver en eso, el golpe de vista. Claro, el punto es qué argumentos privilegiar, y quizá me falta, a lo mejor en la segunda vuelta, dentro de 2 años de nuestra conferencia, ¿no?, tenga ya un poco más de la técnica desarrollada, porque la verdad esto ha sido en mucho un ensayo y error, ¿no? Evidentemente.
Ahora, vienen otras preguntas, que es, ¿y utilizamos caricaturas o no? Monitos, en pocas palabras. ¿Le ponemos monitos o no le ponemos monitos a las infografías? Pues al principio no le poníamos y ahora sí le ponemos, ¿no? Para tratar de comunicarnos mejor, romper el turrón, ¿no? Al principio, hace 2 años, cuando empezamos las infografías, digamos, más estandarizadas, y que el magistrado Reyes y yo, estas preguntas, todas estas preguntas nos las hemos hecho el magistrado Reyes y yo en este tiempo. Y la verdad es que al principio en la técnica no utilizábamos, eran más planas nuestras infografías, ¿no? Ahora le pusimos monitos para tratar de llamar la atención. Y viene el gran tema, ¿y qué es una infografía larga o qué es una infografía corta? Bueno, pues me imagino que es más corta que las 200 páginas de la sentencia y más larga que la persona que quiere leer poco. ¿Están de acuerdo? En fin, el tema de los blogs por parte de jueces me parece bastante útil. No hay una receta de cocina. Sin embargo, la gran utilidad que tiene un blog es ser un acervo de información. Y entonces en los blogs se puede almacenar sentencias, claro, se pueden almacenar votos particulares, pero por ejemplo también lo que hemos estado haciendo es almacenar las infografías tematizadas en tema de libertad de expresión, libertad de periodismo, paridad de género. Tematizamos las infografías de forma tal que cualquiera pueda en un segundo tener un link sentencia, resumen, porque algunas sentencias tienen resumen, y además la infografía correspondiente. Existen además otras fórmulas de comunicación en los blogs de vías académicas. Sin embargo, me parece que todavía tenemos también que ir creando una técnica del blog. Por ejemplo, es un tema visual, ¿no? A mí a veces los blogs me parecen aburridos, ¿no? Y otros divertidos. Y volvemos a hacer todas las preguntas cuando estábamos en la parte de si era o no razonable que los jueces, ¿no?, actúen en internet. Bueno, en fin. Finalmente, me parece que la fórmula, les comento, y aprovechando que esta es una cuestión que he roto un poco el protocolo que normalmente utilizo, me parece también que los jueces, ahora que estamos empezando a hablar, esto es histórico. Vamos, las redes sociales tienen 10 años, poco más. Entonces es histórico que además los funcionarios públicos hablen en internet, pero que además los jueces hablen en internet, de verdad es cosa de un lustro. Entonces, me parece que también debemos privilegiar otro tipo de fórmulas de comunicación. Me refiero a los medios digitales. Me parece que también es un tema en el cual, sí, los periódicos son leídos, pero me parece que las vías digitales, habría que sacar, por supuesto, los conteos respectivos, pero seguramente tienen a ellas más acceso por parte de los millennials, que seguramente ven al día más su celular que leer el periódico. Entonces, me parece que tenemos que estar abiertos a todas las vías digitales de comunicación, periódicos digitales, vías, blogs, ¿no?, en fin, de contenido público, ¿no? En fin, son todas estas las dudas que dejo un poco sembrado esto. Si alguien quiere comentar o preguntar algo, estoy abierto, por supuesto, si quieren al final, ¿no?, para seguir un cierto orden que termine, ¿no? Y yo terminaría diciendo que en todo caso lo que nos debe quedar claro después de todas las preguntas que me hice es que efectivamente al final del día la garantía de acceso, de pleno acceso a la justicia, pues justamente implica que el juez se esfuerce por tratar de permitir a la gente entender su trabajo de forma perfecta. Si se dan cuenta, repito, esto ha sido un esfuerzo de ensayo y error. No, la Constitución no dice tendrás un blog. No, menos dice harás infografías. Mucho menos obliga a otras fórmulas de comunicación, pero la pregunta es ¿qué posición debe tener el juez? ¿Pasiva? Y repetir lo que siempre ha hecho los jueces los últimos 2000 años, desde el derecho romano, o tenemos mejor que hacer y tratar de romper esos paradigmas a fin de garantizarle a la gente una mejor comunicación. Eso es lo que a mí me parece que tiene que hacer. Claro, nos equivocaremos en el camino. Solo llevamos 5 años en realidad comunicándonos a través de redes sociales.
tendremos que escribir un libro sin duda. Y me parece que esa es la base al final del día de todas estas fórmulas de temática de justicia abierta, que todos los jueces y todos los tribunales se comuniquen con las personas de la mejor manera posible. Y eso sí es una obligación constitucional. Muchas gracias y le doy la palabra al magistrado Reyes.